Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta. Y hoy nos acompaña una persona muy, muy, muy especial para compartir con nosotros una gran historia. Está con nosotros aquí en el Teatro Oficial Juan de Vera el doctor José Horacio Komovich. Hola, José. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Acá, conociendo un poquito Corrientes. Conociendo, y recién viste el teatro y te sorprendió. Me sorprendió, es realmente hermoso, una belleza. Es la joya de la abuela, una de las joyas que tiene. Claro, ¿no? Es precioso, precioso. De paso agradecemos al equipo técnico, al equipo administrativo, a la dirección del teatro que nos presta este lugar para que hagamos estas entrevistas. Bueno, José Komovich es médico. Uh-huh. Nosotros generalmente preguntamos quién es, pero como vamos a desarrollar quién sos, uh-huh, me gustaría saber qué sos, digamos, que le cuentes a la audiencia qué es lo que haces. Bueno, yo soy cirujano cardiovascular. Vos fuiste reconocido por tu actividad profesional, pero en el último tiempo, como que tu imagen pegó un salto por la hoja de ruta de tu vida personal, que es la que vamos a tratar de contar un poquito. José, vos te criaste básicamente con tu mamá. Sí. Tu papá. ¿Qué pasó? Mi padre biológico no vivió nunca con nosotros, así que yo recién lo conocí cuando yo tenía 4 o 5 años. ¿Te criaste con tu mamá? Y me quedé con mi mamá hasta que tuve más o menos 10 años, que mi mamá se casó y a partir de ahí empecé a tener lo que fuera después mi padre el corazón, ¿no? Uh-huh. Porque compartí bastantes años con él. Tu madre, una mujer de muy escasos recursos, sí, tuvo que sacar adelante. Sí, estando los dos solos, así que sin tener casa, así que alquilaba y las tareas que hacía ella eran principalmente quehaceres en casa domésticos, en casa de familia. Después, durante mucho tiempo, bobinó motores eléctricos hacia el bobinado de con el hilo de cobre. Con el hilo de cobre, y lo hacía en mi casa porque, obviamente, no podía dejarme solo porque era muy chiquito. Así que, sí, siempre con ella. Eso es Villa Elisa. Villa Elisa. La Plata. Y sí, partido de La Plata. Tuviste muchas dificultades desde chiquito. De todas maneras, estudiaste. Sí. Y tu mamá se preocupó porque vos estudies. Sí, totalmente. Era la preocupación de ella, ¿no es cierto? Que yo pudiera estudiar, que pudiera ir a la escuela correctamente vestido, que era muy minuciosa en todas esas cosas, ¿sí? En cómo tenía mis cuadernos, cómo tenía mis carpetas, mis útiles. La verdad que era espectacular. Sin embargo, tus cuadernos no eran buenos. No. Y quiero que me cuentes eso. Ah, sí, yo en principio, cuando me miraba los cuadernos y me los corregía, me decía, está desprolijo, hacelo más prolijo, hacelo de vuelta, borrá esto, hacelo de nuevo. Ya cuando fui yo avanzando en la escuela, que aprendí yo a leer y a escribir y a hacer cuentas y demás, bueno, ahí me di cuenta que ya no sabía ni leer ni escribir. Porque no he ido a la escuela, porque a los 9 años la llevaron del campo a trabajar en casa de familia en Buenos Aires. Así que no había tenido la posibilidad de ir a la escuela. Vos estudiaste la primaria becado, ¿no? La secundaria becado. La secundaria durante 3 años, sí. Estuve becado por el Rotary Club. Becado porque eras mejor promedio y también mejor compañero. Claro, fui en la primaria fui el mejor alumno y el mejor compañero. Entonces el Rotary, entonces los becaba a los chicos que no tenían recursos como para que pudieran seguir con la secundaria.
De todas formas, no pude completar toda la secundaria con la beca porque tenía que colaborar en mi casa también, con dinero, así que... ¿Y ahí qué hiciste? Empecé a trabajar. Empecé a trabajar a los 15 años, entré en una fábrica y bueno, y a partir de ese momento estuve trabajando siempre. Y la escuela me tuve que pasar a la noche. Claro. Así que de noche pude terminar los estudios. Y vos salías a la mañana muy temprano y llegabas a la noche muy tarde. Sí. Y ahí de nuevo tu mamá, ¿no? Y se vuelta la presencia de mi madre, ¿no? Sí, yo entraba a las 6 de la mañana, así que 5 y media ya tenía ella preparado mi desayuno, esperándome. Y volví a las 12 de la noche y tenía la cena preparada y ella esperándome. Siempre, siempre, en todos los detalles. ¿Y en qué fábrica trabajaba? Se llamaba OFA. ¿Y qué hacían ahí? Ahí hacían equipos de refrigeración completos. En ese momento era una industria muy pujante en Villa Elisa. Prácticamente el 80% de Villa Elisa trabajaba ahí. Vivía de eso, claro. De la gente que trabajaba ahí. Era el motor del pueblo. Claro. Finalmente a vos te cuesta un poco más. La secundaria te costó 2 años más. Sí. Y llegó la hora de la facultad. De la facultad. Y ahí empieza la otra parte de tu vida, ¿no? Que es que querías entrar a la Facultad de Medicina. Sí. ¿Y qué pasó? Y ahí empezó. Eso era, bueno, en plena dictadura militar. Los cupos eran muy poquitos, 250 vacantes nada más que para poder entrar a Medicina. Y éramos 5.000, 6.000 inscriptos todos los años. Entonces, obviamente, siempre quedábamos un montón afuera. Pese a tener... Porque los cupos se repartían discrecionalmente, la mayoría, ¿no? Sí. Éramos un poquito los que quedaban, digamos, para la gente común. Había unos 50 lugares para... Para egresados de colegios militares, 50 egresados para los egresados de colegios nacionales y así. Y quedaba un pequeño cupo. El tema es que vos además tenías promedio muy alto. Sí, 9.60, 9.70, depende el año que rendía, tenía esos promedios. ¿Y cuántas veces te bocharon? Tres, entré en la cuarta. ¿Tres años te dijeron que no, en la puerta ahí? Sí, no entra, con 9.70 no entra. ¿Y en la cuarta? Pues sabes que me pasó algo curioso. Yo después la tercera vez, habiendo probado y no habiendo entrado a la facultad, no podía ser. Y pedí una reunión con el rector de la universidad. Dije, voy, total. El sí, no, el perdido no. Por perdido, ¿no? Vos sabés que me la concedió. Y le expliqué. Le digo, mire, yo rendí durante 3 años con este promedio, con mucho sacrificio, porque yo tenía que, claro, que cursar y trabajar y un montón de cosas. Para ir a hacer las cursadas, viajaba colado en el tren. Claro. Entonces, me dice, no se haga problema, que yo usted rindió 3 veces, así que el año que viene usted va a entrar, porque solamente es una formalidad, porque ya va a entrar. Y sí tenía razón, entré. Pero entré junto con 6.000 más, porque justo empezó la democracia, asumió Alfonsín y sacó ese cupo que había, ese ingreso irrestricto. Y bueno, entramos. Y ahí entramos a otra parte de tu vida que se conoció, que fue la más conocida en el último tiempo, que es que a vos te ves, vos sos hijo de un zócalo, de un zócalo de televisión. Sí, tal cual. De cartonero a cirujano cardiovascular, ¿no? Sí. Pero vos hiciste de todo. Claro. Todo lo que podías. En ese momento, por más que quisiera, no podía tener un trabajo, digamos, con un horario fijo. Claro. Por el tema de las cursadas y demás. Entonces, la única solución que le encontré era ir haciendo distintos trabajos que me permitieran cursar y que me permitieran seguir estudiando. ¿Qué hiciste, por ejemplo? De todo. Trabajé de carpintero, talleres mecánicos, vendedor. Todo lo que podía hacerlo, hacía. Era cobrador de rifa, vendedor en la calle, todo. ¿Y qué te dejó eso?
¿Qué me dejó? Porque supongo que, digamos, hacer tantas cosas, muchas de ellas manuales, Sí. pero también oficios que se interrelacionan con gente distinta también. Sí. Y sí, fue una experiencia muy rica en muchos aspectos. Primero, porque me hizo tomar, digamos, ciertas habilidades y Claro. manualidades en cosas cotidianas. Yo en mi casa rara vez llamo a alguien para hacer algo porque Claro. lo hago yo, esa es la verdad. Un poquito de electricidad, un poquito de pintura, un poco de mecánica. De hecho, mi hobby ¿La mecánica? es la mecánica y he armado ahora una camioneta, por ejemplo, desde cero, armé completa, es mi cable a tierra. Pero lo más importante de esa época fue la gente, ¿sí? La gente que conocí, la diversidad, ¿no es cierto? Los distintos estratos sociales con los que traté y la buena gente que encontré. Y ahí, de nuevo, el esfuerzo, ¿no? El otro esfuerzo. Yo decía, yo dividí esto por esfuerzos, ¿no? Está el esfuerzo personal Sí. y después viene el esfuerzo académico. Había que hacer un esfuerzo muy grande y hay uno que sobresale lejos, digamos, lejos. que es lo siguiente, ¿no? Que José no tenía dinero para comprar libros. Los No. libros de medicina son caros. Sí. Los libros son caros, Todos los ¿no? libros son caros. Entonces, copiaste cuatro tomos del Tratado de Anatomía, que son 4.339 páginas. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, por lo que te decía, habíamos entrado tanta cantidad de alumnos que la biblioteca no daba abasto para tener tanta cantidad de libros Claro. para los que necesitaban sacarlo. Pero siempre quedaba un libro de backup de cada materia. Entonces lo que hacía era, me pasaba horas en la biblioteca copiando, 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 porque no me lo podía llevar al libro. Así que copiaba y dibujaba, y encima de anatomía, como que es mucho con Claro. gráfico, con dibujo, con foto. ¿Y comprabas una resma de papel? No la compraba. Y las conseguía en los ministerios las resmas que de las impresoras de punto, que ya no servían más, o sea, yo usaba el otro lado de la hoja, ¿no? El que no estaba escrito. Estudiabas haciendo ecología, digamos, ¿no? Haciendo ecología, sí, y haciendo una montaña así de papeles, porque te imaginas, era Decía que muchísimo. mucha gente te ayudó y entre esa gente que te ayudó desde el principio de tu carrera estuvieron ahí enfermeros, enfermeras, Siempre, médicos, porque sí. vos fuiste muy muy pronto a un hospital. Claro, porque ya estando en segundo año más o menos de la facultad, ya empecé a ir al Hospital de Niños de La Plata, a Ad Honorem, a hacer ya una tarea más específica que era circulación intracorpórea. Hice un curso en Buenos Aires y empecé a hacer eso, que eso fue lo que me posibilitó después entrar en el hospital donde estuve hasta que me jubilé. Porque justamente necesitaba un técnico en circulación extracorpórea y me presenté en ese hospital, que es el San Juan de Dios. Claro, cuando ingresé, justamente cerraron el quirófano porque iban a remodelar. Entonces, como no tenían tarea para mí, me mandaron de enfermero a trabajar a la sala. Y ahí, bueno, aprendí también lo que era la enfermería. ¿Y por qué las enfermeras te cubrían? Y porque yo estudiaba y ellas me daban una mano, me mandaban al office, andá, andá, me decían, andaba al office, que yo Hacían tu trabajo. pasaban la sala, hacían la sala, me cubrían para que yo pudiera estudiar, me conseguían un plato de comida o me preparaban algo para tomar. La verdad que fue toda muy buena gente, el recuerdo que tengo es ese. A los 19 años vos viste tu primera operación a corazón abierto. Sí, sí, ¿Qué sí. fue esa operación? Y un bebé, era un trastorno congénito que había que corregirlo. Y bueno, tuve también la suerte de que me permitían entrar a través de la mamá de una amiga, que era asistente social de ese hospital, habló con el jefe de servicio y él permitió que entrara.
Y siempre lo digo porque también le estoy muy agradecido a él, ¿no? Pero ese día me preguntó, ¿te gustó la cirugía? Quedé fascinado por la cirugía, por lo que habían hecho, ¿no? Me dice, bueno, vení cuando vos quieras. Y a partir de ahí me tuvo todos los días atrás del telón mirando. ¿Y a partir de ahí tuviste la especialidad? Y básicamente sí, porque yo a partir de ahí no salí nunca más del quirófano de cirugía cardíaca. Y vos solés decir siempre que siempre querías, quisiste ser médico, ¿no? Sí. Y hay una cosa que contaste una vez que el padre que te adoptó se murió del corazón. Sí, tal cual. Y con el tiempo vos supiste que necesitaba una operación muy sencilla. Y colocar un marcapaso, nada más que eso. Nada más que eso. Y la pregunta que yo te hago es si vos haces esas relaciones y, sí. si ese siempre, ¿dónde ubicás ese siempre quise ser médico? ¿En alguna de estas cosas? No, él estando aún vivo, yo estaba intentando los ingresos a la facultad. ¿Fue anterior a eso? Después, ya había intentado, no había entrado todavía a la facultad, fue cuando él fallece. Él ya estaba jubilado, trabajaba en una fábrica y lo habían jubilado por incapacidad, porque tenía un problema cardíaco. Pero eso era el diagnóstico que teníamos nosotros, no sabíamos claro. qué tenía. Pero como en casa no alcanzaba, igual salía todos los días a trabajar, lo hacía como albañil, con un tío mío. Así que en mi casa era así, él salía a trabajar como albañil y mi mamá iba a trabajar a casa de familia, lavando, planchando. Y bueno, yo trabajando de cualquier cosa y estudiando. Esa era la situación. Y bueno, y un día, a la mañana temprano, me encontré a un costado de su cama, muerto. Tenía 51 años, o sea que no era. Imagínate, yo ahora tengo mucho más que eso. Así que, un golpe duro. Y porque parece una víctima más de la pobreza que de otra cosa, ¿no? Sí. Fuiste pasante, conociste a Favaloro. Favaloro fue a operar con vos. Favaloro fue a ver unas cirugías cardíacas en mi hospital, porque él había dicho en varios reportajes que no conocía mujer, una mujer que sea cirujana cardiovascular. Y la jefa de mi servicio era una mujer. Y era cirujana en cardiovascular. 80, ¿en los 80 largo o en los 90 ya? No, en los 90. Los 90, sí. Y entonces ella lo invitó a que viniera al hospital y él cordialmente vino a conocer el hospital y a verlo operar. Y yo le ayudaba justamente a ella, así que tuvimos la oportunidad de hablar un par de veces. Realmente alguien admirable. Favaloro. Sí. No lo digo por lo que yo haya hablado con él ni conocido, sino por la trayectoria que ha tenido y por la claridad en su pensamiento y en un montón de cosas. Bueno, y el otro esfuerzo tuyo es el esfuerzo profesional también, digamos, porque trataste de bajar todas las listas de espera en los lugares donde estuviste. Sí. Y al día de hoy, este es un número inmensísimo, digamos, hiciste o dirigiste cerca de 20.000 operaciones. Sí, de la especialidad. Sí. ¿De corazón? Sí, cardiovasculares, en general, sí. Y en esas tantas operaciones, tuviste la oportunidad de operar a mucha gente, pero también en esa gente estaban tus amigos, operaste a tu hermano. También, sí. Sí, al hijo de mi padre del corazón, digamos. Cierta vez, en un pasaje de sala donde yo veía los casos que se iban a operar en la semana, veo el nombre de él y fui inmediatamente a la habitación a verlo y sí, estaba esperando para ser operado en el hospital público. Y lo operé, sí. Sí. Y también muy bien. Anduvo bien. Sí, muy bien. ¿También operaste a tu mejor amigo? Sí, eso hace poco. Uno de mis mejores amigos. Tenía un problema coronario y me pidió que si me tengo que operar, quiero que seas vos. Me dijo.
te imaginas, ¿no? Mi presión. Yo pensaba antes y sigo pensando lo mismo ahora. Si llega a morir en la cirugía, me muero yo también. Porque iba a ser insoportable eso. Pero tampoco me podía correr. Me lo pidió expresamente por la confianza que me tiene. Claro. Vos solés decir que después de haber recorrido toda esta historia, no sos una excepción. No, para nada. Que tu caso es, en todo caso, el que, digamos, perfiló a una generación o a varias aquí en Argentina, que es el de los inmigrantes, ¿no? El de los inmigrantes. Sí. Sos la materialización de aquella frase de mi hijo el doctor. Sí, sí. Sin embargo, hay ahí una cultura del esfuerzo, una cultura del trabajo, una cultura de la ayuda que por ahí no se ve tanto hoy, tal vez eso sea lo claro. que... Claro, lo que pasa es que creo que hay muchos valores que se han perdido. Y uno de ellos es el trabajo, o sea, el esfuerzo para conseguir algo. Antes, te soy sincero, si vos no salías a trabajar, nadie te iba a dar nada, ¿no? No existían los planes, no existía nada. Así que todo era con mucho esfuerzo. Y si querías algún día salir de la condición en que estabas, y bueno, tenías que o trabajar muy duro, o estudiar, o tenías que hacer algo para salir de la condición en que estás. Si eras muy pobre o si tenías carencia por ahí básica. Mira, eso viene bien porque, viste, hoy se habla también de el tema de la meritocracia, ¿no? Uh-huh. Y la meritocracia en la Argentina de hoy, digamos, la Argentina política de hoy, está visto como, bueno, llegan los que hacen el esfuerzo, pero a veces no alcanza con eso. Tu caso es un caso de que no alcanza solo con el esfuerzo, y tu caso también es un caso en el que vos mismo decís hubo mucha gente ahí dando vueltas, ¿no? Sí. Hubo gente que ayudó, ayudó sí. Seguramente el esfuerzo, ¿no? Las ganas sí, que uno... Sí, sí, sí. Es que estoy convencido, vos sabés que estoy convencido realmente que si vos querés hacer algo y tenés una fuerte convicción de eso que querés hacer, la vida misma te va llevando y te va trayendo gente que te ayuda claro. A eso. Vos sin pretenderlo, ¿entendés? Vos fijate, yo quería ser cirujano y la mamá de una amiga conocía a un cirujano que me dejó ver una cirugía y que después pude entrar, yo gracias a eso pude entrar a un hospital y entré al hospital y las enfermeras me ayudaban. Fíjate cómo, sí, obviamente el esfuerzo lo hacía yo, pero también había mucha gente claro. Alrededor, ¿no es cierto? Y principalmente el sostén de mi madre, claro. Que estaba todo el tiempo. Era como tener una, no sé, una secretaria privada, claro. Viste, que estaba pendiente de todas mis cosas. Por eso mismo, por ahí, te enoja un poco, por ahí, que la gente afloje rápido. No, me da lástima, no me enoja, me da lástima que pierdan la oportunidad, ¿no es cierto? Mm. Porque estoy convencido que si realmente lo querés hacer, lo podés lograr. Con esfuerzo. Que vas a llegar igual, o sea... Otro que no necesita tanto esfuerzo lo hará más rápido. Claro. A uno le podrá demorar más, pero no tengo dudas que el destino final es para cualquiera. Claro. Ya no depende si tenés o no tenés plata, si podés o no podés. Va a ser distinto el esfuerzo que le tenés que poner. Vos a eso, sin saberlo, le pusiste un método. Tenés sí. Un método. Nada, sí, la eso. Teoría de las 3D. Sí. ¿Qué es? La primera D es el deseo de tener algo, es un sueño, no sé, deseo, no sé, ser tal cosa. Uh-huh. Y creo que si vos tenés esa D y le sumás la determinación para hacerlo y la disciplina, porque no tenés que irte claro. Para los costados. Uh-huh. Creo que con eso vas a lograr lo que te propusiste. O sea, deseo. El deseo, determinación y disciplina.
Vos seguiste muchos, tuviste muchos ejemplos. El principal tal vez adentro de tu casa, ¿no? Que es tu mamá. Sí. Y, pero ¿cómo te impacta o cómo te llevas y la gente te dice o te manifiesta esto de que de hecho estamos haciendo acá una entrevista pensando que vos sos un ejemplo para mucha gente, sobre todo para los más chicos, por ahí, para la gente que está estudiando? Yo no me considero primero un ejemplo, ¿no es cierto? Sí considero que puedo transmitir esta experiencia que me tocó vivir en primera persona, porque me pasó a mí. Y ahora, ya con casi con 58 años, mirando para atrás, viendo todo en retrospectiva, vi que cumplí con eso, con esas 3D. Claro. Y eso es lo que trato de transmitirles que a la gente, o a los chicos principalmente, que no bajen los brazos, que tengan sueños y permítanse fracasar una, dos, tres, las veces que sea necesaria, ¿eh? Y que esos fracasos no lo tomen como algo malo, sino que ese fracaso sea el aprendizaje y uno no se autoflagele no sé, porque rendí mal una materia, Claro. es una locura, ¿eh? Si diste mal una vez, dala otra vez, y si otra vez salís mal, dala otra vez, y algún día la vas a dar bien, y vas a ir aprendiendo, y te va a formar como persona, como ser humano, que en definitiva es lo que todos queremos, todos Claro. aspiramos a formarnos, ser buenas personas y ser felices. Claro. ¿Y de qué forma lo logramos? Cumpliendo nuestros sueños. Si no, no hay forma. Mirá, te voy a contar algo que leí hace un tiempo. Hay una enfermera australiana, Wise, apellido, que creo que después de que se jubiló, se dedicó nada más que a pacientes terminales. ¿Sí? Y hizo un cuestionario de 5 preguntas a todos sus pacientes que eran terminales, que iban a fallecer. Y el cuestionario se basaba en, básicamente, ¿qué les faltó en la vida? O sea, ¿con qué se quedaron pendientes? Casi todos dijeron lo mismo. Esa pregunta, todos respondieron lo mismo. Me arrepiento de no haber hecho mi sueño. Entonces, la enseñanza es obvia. Si tienes un sueño, hacelo, cumplilo. José, ojalá nunca necesite de vos, Ojalá que no. pero si necesito de vos alguna vez, ojalá que estés ahí Bueno. para ayudarme. Muchas gracias. A vos. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que esta y otras entrevistas se pueden ver en la página de eduardo-medioledesma.com, en la página del diario El Litoral, de Radio 2 y los jueves a partir de las 21:30 por T5 satelital. Muchas gracias y hasta la próxima.